Después de 25 años, recordar un fatal desenlace y donde se vieron truncados los sueños, ideales y aspiraciones de muchos jóvenes estudiantes de todo el país, cuando se declaró el cierre del año escolar con 3 bimestres de clases, llega un momento esperado por ellos, un reencuentro de la promoción 89 del Colegio Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera, donde se les hizo un acto de graduación por la culminación de sus estudios secundarios. Un momento político importante. Nos cortó un sueño despedirnos de nuestra graduación. Nosotros terminamos con 3 bimestres y luego de eso hicimos los exámenes cuando ya se nos permitió abrir las universidades y casi todos ingresamos a la universidad el año siguiente. Y me siento tan emocionada después de 25 años porque siento que era una etapa de mi vida que me hacía falta. En esta ceremonia fueron reconocidos por su gran labor como educadores, secretarias y al profesor Virgilio Escala por su ardua labor de llevar a una banda de música a niveles internacionales. Otro destacado en el acto fue el profesor de matemáticas Francisco Alberto Díaz por su peculiar forma de enseñar. Los estudiantes de cualquier época son casi iguales. Su juventud les hace hacer muchas cosas, pero eran muy buenos estudiantes. Los familiares agradecieron esta ceremonia después de todo lo que vivieron en aquella época. Bueno, es una cosa muy, es muy diferente, muy especial. Yo digo que es una cosa única. Se han hecho ahora y yo creo que se lo merecen ellos. Me parece algo emocionante, muy, muy digno de ellos porque lo merecían, ya que no tuvieron esa oportunidad en aquella época. De tener lo que hoy están disfrutando. Me alegra mucho, después de 25 años por la invasión, me alegra mucho que se haya podido graduar al fin, y bueno, es una felicidad enorme. Entonando el himno de su alma mater, se despidieron los sanchistas, que por 25 años esperaron este gran día.